soy Vanessa Claudio y bienvenidos a Capadocia, o como dicen los locales, Capadocia. Es un lugar lleno de magia e historia. Y hablando de historia, es precisamente Alejandro, el ganador de la primera gala, y Mariela, que están creando la suya. ¿Qué pasará con esta historia de amor que apenas empezó hace una semana en la Casa del Poder del Amor? Acompáñenme. Si ustedes quieren vivir su propia historia de amor, así como Alejandro y Mariela, no olviden suscribirse en la página www.elpoderdelamor.tv y también recuerde votar por su favorito para que sean ellos los que puedan vivir esa historia de amor. Seguimos en Capadocia, donde estamos siendo testigos de los primeros pasos de la relación entre Alejandro y Mariela. ¿Será que esto terminará como una gran historia de amor? Vamos a seguir viendo. Dicen que el amor te hace volar, y eso es precisamente lo que van a hacer nuestros enamorados Alejandro y Mariela. Atracciones turísticas más importantes de Capadocia. ¿De verdad vas a estar así de linda hoy? Muy bien, muy bien. Como que el hotel guapa. Está muy lindo, ¿no? Hermoso. Mira, hay cenas románticas y esta cena romántica. Y días perfectos. ¿Quién pensabas que se iba a ir de los hombres? Y realmente Renier... Así, rapidito, ¿quién pensabas que era de tus compañeros que era el que tenía la posibilidad de salir? Y por lo que se escuchaba que decían las chicas, creí que era Don Dai realmente, que como que estaba siendo refunfuñado todo el tiempo es por las chicas. Es que ese muchacho, drama es su segundo nombre. No, pero no, no. Se malinterpretan nomás las cosas que dice. Yo estoy conviviendo con él. Creo que de repente dice cosas que quizás suenan nomás un poco peores de lo que son, ¿no? Como diría amor, suena como debe sonar. No sé, no sé. Yo, me gusta porque siento como que es sincero, ¿no? Él vino ya y desde el primer día explicó y contó cómo era. Entonces creo que para cambiar el primer paso es decir lo que sos, ¿no? Entonces asumir esos errores y a ver si es que le va bien ahora esta siguiente semana, ojalá. Sí, ¿verdad? Ojalá que nuevamente. Ojalá que aprenda y no haga tanto show. Yo pensé, ¿sabes? Que se iba o Renier o Don Dai. Sí. Y por situaciones extremo de Don Dai por ser showcero y Renier por no ser showcero. Por todo lo contrario. Por no tener. Pero es que ese baile, no te quiero contar, pero un baile. Ah, no, si ustedes lo vieron. Ustedes sí, lo vieron, es cierto, el baile se le quitó la pena. Oh, fine. Oh, wow. No, thank you, sir.
cantar. Ahorita empieza la canción sí. Y cantar. Solo que le estoy dejando a él. Un intro largo. Busca, claro, no lo quiero apagar con mi canto maravilloso. Entonces, tenés que contarme qué fue lo que Caroline te contó. Yo no ando divulgando secretos. ¿Ah, no? No. Si yo te comento... ¿Si vos qué? Si yo te comento cómo se sintió la ida de Caroline desde el lado de los varones... A ver, tal contame. Vez me puedes terminar contando que... Medio escuché cuando terminó la gala, Caroline se despidió y se fue. Y se me acercó... Bueno, estábamos todos hablando. Sí. Y yo estaba con... Ay, no me acuerdo con quién estaba. Y se acercó Sebastián y me dice, Colombia. Por él es colombiano. Y yo, claro. Colombia, se fue Colombia. Sí, me dice. Y Diego, solo escuché que me dice, Diego, se fue. Nos regañó todo y se fue enojado. Hasta sí, ahí supe. Sí. ¿Qué pasó? Diego terminó como que confrontándonos a todos los varones al terminar el programa. Porque en realidad terminamos nosotros yendo... preguntó quién había votado por nosotros. Uh-huh. Y bueno, entonces fue prácticamente desafiante. Y en un tono bastante elevado, bastante alto. Tanto que los chicos de repente quedaban así, Diego, cálmate. No vas a ganar nada peleándote y vamos con nosotros, ¿no? Pero Diego se notaba muy lastimado. Fue bastante complicado porque Diego estaba a mi costado. Y Renier estaba abajo, como te digo, ¿verdad? Entonces yo sentía la tensión de Diego porque se estaba por ir Caroline y la tensión de Renier porque él se estaba por ir si es que nosotros queríamos. Y yo no quería realmente que se vaya Renier, sí, también le tengo muchísimo aprecio. Y a Caroline no quería que se vaya, no por el aprecio que le tengo, sino más bien por el aprecio que le tengo a Diego, porque Diego siento que muy noblemente se acercó a ella y como que estaba muy entusiasmado, ¿no? Vanessa sacó, ¿te acuerdas de el día anterior de la gala que habíamos votado? Uh-huh. Que luego sacó esos votos después de para conocer quién sería el eliminado de la Casa de las Mujeres y de los Hombres. Claro. Caroline tuvo tres votos. Tres votos. Que estuvo empatada con Andrea y con Amor, creo. Correcto. Y entonces al día siguiente, a la hora de eliminación, Caroline tenía también... Entonces, muy raro, ¿no? ¿Cómo vas a ponerla como favorita? ¿Cómo vas a votar por ella como favorita y luego para eliminarla? Yo creo que fue más bien un error probablemente de unos cuantos de los chicos, porque quizá votaron por ella pensando que no iba a tener los votos suficientes como para salir. ¿Por no. votar por, a la Team Marine claro, de Pingüe? Como que el juego de alguna forma te obliga a votar por alguien. Sí. Y ellos no querían tomar, digamos, con el peso de un voto decisivo, ¿no? Y aparte habían dos blindados por casa. Correcto. Entonces se reducía las opciones. Uh-huh. Tal cual.